Hola a todos, muy bienvenidos una vez más. Esto es Uno en 100, arquitectura y diseño a escala. Como todas las semanas, recorreremos juntos este camino por las mejores obras, los más expertos arquitectos de nuestro país y el mundo. Esta semana, desde Mixtura, esta importante casa de decoración, te presentamos nuestro programa número 210 y te invitamos a compartir junto a nosotros todo lo que tenés que saber sobre arquitectura, diseño y construcción. De chico era distinto, un fuera de serie. Ya de adolescente era un líder nato. Su pasión por la música y su interés por el mundo lo llevó a tomar una decisión seria. Primero, se salió del cardumen. ¿Quién dijo que un pez no puede vivir afuera del agua? De tanto andar, llegó a la Argentina y conoció Tucumán, la cosa que le gustó y decidió quedarse. Hablamos de un pez distinto, un pez que no muere por su boca y tiene mucho para contar. Y para contarlo todo, eligió el mejor aire del mundo, el tucumano. Ahora sí, todo está listo. Está entre nosotros. Aplausos, ovación, de pie. El pez está en el aire. Fish 95.9, distinta a todo. En nuestra sección Visiones 1 en 100 visitó Link Inversiones. Allí conversamos con Sebastián Piliponsky y con el arquitecto Pablo Levín, que nos hablan acerca de un nuevo concepto en inversiones inmobiliarias. Los expertos nos presentan su edificio Zenobia, un edificio con la particularidad de una fachada sin lugar a dudas increíble, una resolución de los balcones individuales diferente a todos y un espacio muy interesante a la hora de resolver cada uno de sus rincones. Un novedoso estilo de acceso, una nueva forma de invertir y de, por supuesto, jerarquizar el diseño, la calidad y la funcionalidad en un proyecto inmobiliario, nos presentan los expertos en esta nota. Hola, bienvenidos. Estamos muy contentos de poder recibirlos aquí en nuestra oficina. Somos Pablo Levín, que es arquitecto, y yo soy Sebastián Piliponsky, que soy ingeniero. Somos socios gerentes de Link Inversiones, que es una empresa que se dedica al desarrollo integral de proyectos inmobiliarios. Somos una desarrolladora de proyectos inmobiliarios. ¿Qué implica eso? Que hacemos la gestión integral desde la búsqueda del terreno, el estudio de viabilidad, la planificación, la contratación, el master plan, el desarrollo integral, el servicio de venta, entrega de producto y postventa. Estamos organizados de una forma que nos parece innovadora y la cual nos permite potenciarnos y diferenciarnos un poco de lo que se está haciendo ahora en el mercado. Y lo que hacemos es buscar el proyecto, buscar cómo, a través de una herramienta que se llama el estudio de viabilidad, definir si ese proyecto es rentable o no, definir cuáles son los factores claves de éxito del proyecto, hacer una matriz de DAFO o FODA, que es una matriz en la cual se ven fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de los proyectos, definir el negocio en sí, por supuesto, basado en arquitectura, basado en estrategias comerciales y basado en un modelo de gestión. En esta oportunidad le queremos presentar uno de los tres proyectos que tenemos en marcha, que es el proyecto que tenemos en Barrio Norte. Tratamos de ir generando proyectos en toda la zona de la ciudad. Este edificio en particular se llama Zenobia, es un edificio en altura que queda en la calle Marcos Paz 80, y como particularidad este edificio tiene varios elementos que nos parecen muy importantes al momento de poder definir si un producto va a ser exitoso o no va a ser exitoso.
entre ellos la ubicación, que es fundamental, el partido, en el cual en el partido tenemos en cuenta qué tipo de producto sale de el terreno, que es una condición primaria o determinante al momento de decir, bueno, nos metamos en esto. Tenemos un estudio integral de fachada que realmente a nosotros nos parece muy importante y que es la ventana o el marco del edificio en el cual la gente nos mira y sería el, no sé, donde realmente estamos poniendo énfasis. También uno de los elementos importantes que tiene este edificio es el tema de los amenities. Creemos que los amenities son fundamentales para generar valor agregado y que la persona que entra a vivir en el edificio no tan solo haga uso del espacio interno de su unidad, sino que sienta que tiene servicios adicionales. Tenemos asadores, tenemos quincho, tenemos pileta y como un elemento innovador dentro del mercado estamos ofreciendo un Kinder Park. Un Kinder Park es una plaza seca que estamos haciendo en la terraza en la cual generamos un espacio de uso exclusivo para niños. En este caso, los dos edificios que estamos lanzando ahora, uno en Barrio Norte que se llama Zenobia y el otro en Barrio Sur que se llama Chloe, están asociados a nombres de un libro que escribió Italo Calvino, que es un escritor italiano de origen cubano, que hace una descripción de ciudades imaginarias que tomamos como idea para asimilarla al nombre. Les invito que entren a nuestra página web o que nos visiten en nuestra oficina para que puedan conocer cuáles son estas esencias de los dos edificios. Zenobia, en Marcos Paz 80, Barrio Norte, y Chloe, en Chacabuco y La Madrid, Barrio Sur. Como todas las semanas, gracias a la marca que me viste, Aires, hoy tengo puesto un vestido color coral lindísimo. Tiene una espalda, pero me tengo que sacar el micrófono, mira, yo te lo voy a mostrar. Una espalda lindísima, muy interesante, para recibir nuestras fiestas, así que está bueno ir pensando qué te vas a poner esta noche. Los zapatos muy cómodos y el bolso cuidadosamente elegidos por Nélida. Me peinó Patricia para Hugo Mesón, como todas las semanas. El make-up es de Agustina Mesón. Quiero agradecer a Adriana que cuida mis manos y mis pies y a ustedes a mirar este look, a imitarlo y a quedarse ahí porque todavía queda mucho más, uno en 100, después de estos cortes comerciales. Te yo, el apellido.